home runs. En un evento que contó con la participación de diferentes figuras, entre ellas estrellas del béisbol de las grandes ligas, de ayer, hoy y de siempre, este domingo se llevó a cabo una nueva edición del Día de las Leyendas de la Pelota Dominicana. En este evento se celebraron diferentes tipos de actividades, entre ellas un juego de softball, competencias de velocidad, un derby de cuadrangulares y por supuesto presentaciones artísticas. La edición del 2022 del Día de las Leyendas reconoce al futuro inmortal de Cooperstown, el dominicano Albert Pujols, quien en esta temporada llegó a los 700 cuadrangulares. A continuación, una entrevista exclusiva con el tres veces ganador del jugador más valioso, el dominicano Albert Pujols. ¿Qué tal, amigos de Virus Deportivo? Una vez más nos acompaña Albert Pujols de los Cardenales de San Luis. Albert. No, pero. Oye, ¿qué va? Son 10 años, papi. Son 10 años. Thank you. Virus Deportivo es presentado por Canela Market, Dominicana Bakery, Giovanni Express Shipping, Home Realty Group. Albert, bienvenido una vez más a Virus Deportivo. Esta ha sido una gran campaña para ti. Tu temporada despedida, el equipo en los playoffs. ¿Cómo tú describes todos estos momentos? Una bendición, primeramente, gracias a Dios por darme la oportunidad una vez más de abrirme la puerta y venir a jugar a San Luis, mi último año de mi carrera, donde todo comenzó hace 21 años. De verdad que ha sido una bendición. Yo creo que la energía de la fanaticada, las oraciones del pueblo dominicano que siempre me mandan, gloria a Dios que esto ha pasado. Al principio, cuando firmaste con este conjunto, firmaste tarde por el tema del lockout, no tuviste chance de prepararte adecuadamente en un sprint training formal. Todo fue a lo loco realmente. Pero en un punto de la temporada veíamos que no había muchas oportunidades. Y tú, a punta de ofensiva y una buena actitud, lograste tus propias oportunidades. ¿Qué cambió para ti? Bueno, yo creo que los ajustes y las oportunidades, tú lo acabas de decir. Yo creo que después de la segunda mitad para acá, después del juego de estrella para acá, he tenido más oportunidades y tratar de aprovechar cada oportunidad que me den para tratar de hacer lo mejor que pueda para ayudar a esta organización a ganar. Ese siempre ha sido mi enfoque. Seguir con el plan, mi preparación y seguir creyendo en el proceso. Y el proceso viene con la preparación. Así que como veterano que soy, yo sé lo que yo necesito cada día para prepararme. Sea cuando estoy en el line-up o cuando no estoy en el line-up, tratar de apoyar a mi equipo, y hasta ahora ha sido un éxito. ¿Tú crees que el plan del manager Oliver Mármol y el staff de coaches de este equipo te ayudó a administrarte o preservarte físicamente? Claro que sí. Yo creo que eso fue una cosa que nosotros llegamos a un acuerdo antes de yo firmar. Y cuando estaba en el transcurso de hacer mi firma, saber la comunicación, yo creo que es bien importante entre el pelotero, el manager y los coaches, en cualquier nivel que tú estés en este deporte. Y eso fue una cosa que ellos me lo dijeron antes que todo, así que te vamos a usar de esta forma, como lo de ayer te usaron, turno aquí y allí, con los zurdos. Y nada, firmé aquí para terminar mi carrera y cerrar con broche de oro, como tú lo acabas de decir, pero yo creo que esto da más fue un paso. Ahora estamos en los playoffs y esa es mi meta. Pero incluso hasta la mentalidad cambia cuando pasamos de un chance esporádico a jugar regular. Tú sabes que, ¿cómo te digo? Son cosas que uno no puede controlar.
Yo sé que quizás yo no puedo jugar todos los días, pero cuando estoy jugando te voy a dar 100%. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora, aprovechar cada oportunidad que me den, como siempre, los últimos 2 años. Obviamente una pregunta que todo el mundo te hace, que yo me la encuentro hasta media pendeja. Albert, ¿cómo tú te sientes por llegar a 700 jonrones? ¡Claro que bien! Pero la historia es la siguiente. Cuando empezó la temporada, muchos veían lejos esa marca. ¿En qué momento tú dijiste, wow, yo puedo? No, yo no lo veía lejos porque yo creo que con Dios todo es posible. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que yo creo que cuando tú te enfocas en la meta, en la cosa que tú quieres lograr en tu carrera, y más que eso, olvídate de los 700. Uh-huh. Si no hubiesen pasado este año, gloria a Dios, era lo que no estaban para mí. Y eso es una cosa que yo no me ponía esa presión. Claro que ya cuando estábamos cerca, ya yo le estaba pidiendo a Dios, está bien Dios, que sea lo que quiera, que yo lo quiero dar para mi fanaticada, pero al mismo tiempo yo miro mi carrera y si esos 2 jonrones no habían pasado, no había llegado a los 700, que claro, ahora tengo 703. Toda la gloria yo se la doy a Dios. Ha sido una carrera bien bonita, una carrera bien bendecida. Como el amigo mío René Rojas siempre me dice, que mi número tú lo puedes dividir entre 3 peloteros y los 3 pueden entrar al Salón de la Fama. Ha sido una bendición, mi hermano. Yo desde que comencé a jugar esta pelota a los 5 años, nunca pensé ni me imaginaba que iba a lograr todo esto. Así que para pensar ahora mismo el numerito, yo creo que ya es muy tarde en mi carrera. Uh-huh. Así que de verdad que le doy gracias a Dios por ayudarme a lograr esa hazaña, porque no solamente para mí, ni para mi familia, ni mis amigos cercanos y las personas que me quieren, sino para mi fanaticada y mi pueblo, que siempre me ha seguido en el transcurso de mi carrera. Y también ha dado 3 extra para los haters, tú sabes, que no creían que yo podía lograrlo en esto. Pero soy un ejemplo para que la gente entienda que sí, que con Dios todo se puede. Dios te da el talento, la bendición, la oportunidad, te abre la puerta, pero tú tienes que poner de tu porcentaje también. Y eso es lo que yo he hecho desde el 2001 hasta ahora, 2022. Una pequeña aclaración. Los haters también son seguidores. No, claro, tú sabes. Ahora están callados todos. Pero eso yo se lo dejo a mi compadre en el Canación. Él se encarga de eso. Oye, Albert, yo te mencioné lo de que veíamos lejos la marca. Muchos la veían lejos. Yo te mencioné esto. Yo decía, es que si él no juega, él no llega a los 700. Y como lo van a poner a jugar, yo no lo veo llegando a los 700. Pero cuando yo vi que en agosto tú te convertiste en una fuerza ofensiva, o volviste a ser una fuerza ofensiva para San Luis, yo dije, él llega. Pero tú sabes que eso es lo más bonito, que cuando tú caminas con Dios y tú crees en Él, Dios lo puede todo. Tú lo puedes hacer, lograr todo a través de Dios. Y puede ser en una semana, si te faltan 10 jonrones en una semana, tú lo vas a dar. Y eso es lo que ha pasado. Así que mientras quedaban jueves, yo sabía que si me daban la oportunidad, si daban para mí esos 700, si me faltaban 5 hoy para darlo, yo iba a coger 5 turnos, 5 jonrones. Porque eso es que está en el propósito de Dios. Y la gente, nada más tú puedes entender eso cuando tú tienes una relación con Dios y tienes el Espíritu Santo contigo, que te llena y te guía cada día. Y eso es lo que yo siempre he sentido. Y como te dije, el domingo compartí parte de eso. Yo mismo a veces me puse duda y dije, wow, yo me voy a estar retirado en Dominicana ahora, hablándole y dándole charla a los muchachos, viajando, disfrutando alrededor del mundo. Dios, ¿para qué tú me traiste aquí? Yo no quería ni jugar, yo me iba a retirar. Para eso jugué el Liga Invernal mi último año. Hasta yo mismo me puse duda. Pero al mismo tiempo también supe que, así como tuvo Abraham, José y Jacob, así mismo yo tengo que tener la fe. Y yo puse mi fe en Dios y saber que todo lo yo, si tan para mí esos numeritos van a estar. Y nada me sorprende de lo que yo he hecho, porque yo estoy saludable y yo sé lo que yo puedo hacer en esta pelota. Y si yo me pongo en mi mente que quiero jugar 3 años más, yo lo puedo lograr. Uh-huh. Yo lo puedo hacer. Yo sé un 100% que lo puedo hacer, pero ya yo estoy cansado, mi hermano, te lo digo. Ya Dios me ha dado demasiado en esta pelota, más de lo que yo me merezco. Y ya es tiempo de cambiar y cerrar este libro de mi carrera como pelotero profesional y abrir un futuro nuevo y un futuro bonito que viene en mi camino. ¿Qué por qué venir a America's Food Basket?
porque lo tratamos con amabilidad. Aquí encuentra los productos que le traen muy buenos recuerdos de su tierra. Muy, pero muy frescos. Una gran variedad de carnes, productos congelados y para preparar las comidas que más le gustan. En America's Food Basket somos atentos y muy familiares. Porque no es muy grande, es cómodo, es muy fácil encontrarlo todo y siempre ahorra. Y me llevan la compra. America's Food Basket, te sientes en casa. Monchi's Patio Restaurant. En la Ciudad del Sol somos el lugar donde disfrutas de una sabrosa comida dominicana, acompañada de una cerveza bien fría. Preparamos los mejores caldos, desde un suculento mondongo hasta este rico sancochito. No olvides que somos los reyes del pollo frito. Te endulzamos el día con postres criollos y hacemos tu desayuno. Recuerda que aquí también llegó la cena. Monchi's Patio Restaurant, 1971 Northwest, 17 Avenida, Miami, Florida. Rodríguez y los Astros Rent a Car. Maneja hoy el vehículo de tu gusto al mejor precio del mercado. Entregamos en todos los aeropuertos del país. Alquila tu vehículo a través de nuestra página de internet en www.rodriguezylosastrosrentacar.com. O visita nuestras oficinas en la avenida Víctor Manuel Espaillat, próximo al aeropuerto del Cibao. Llámanos en el 809-915-1757 o el 809-612-2960. Rodríguez y los Astros Rent a Car. El número 700, Albert Pujols. Al pichón que parecía pegar el Pujols conecta. Batazo elevado a lo profundo del jardín izquierdo. ¡La bola! ¡Oh, mi Dios! El número 700, Albert Pujols. Haciendo historia. Primer dominicano de 700 jonrones en el día del arribo del primer dominicano a Grandes Ligas. ¡Oh, mi Dios! ¡Dominicanos hoy! Virus Deportivo es presentado por Gala Foods Supermarket, Sweet Grace Havali Cakes, Monchi's Patio Restaurant, Rodríguez y los Astros Rent a Car, Town and Country Furniture. ¿Cómo tú en este punto de la temporada, con numeritos de superestrella, porque no todos los jugadores de 110 juegos o menos tienen de que 24 jonrones y casi 70 impulsadas, eso no es verdad? ¿Cómo tú en este punto, con tu numerito de superestrella de segunda mitad, puedes resistirte a las tentaciones? Porque no más de uno ha dicho, cógete otro año. Sí, por eso yo creo que yo aclaré eso temprano, desde que firmé con los Cardenales en marzo. Para no ponerme en esa tentación, para no pensar en eso, para no tener esa responsabilidad de querer venir a jugar. Y por eso lo aclaré temprano, porque yo sabía que si yo tenía una temporada así como la estoy teniendo, me iba a cambiar la mente o quizá. Y yo soy hombre que cuando yo digo algo, lo hago. Y te digo que este va a ser mi último año, nada ni nada va a cambiar eso. Y le doy gracias a Dios, ha sido una carrera bien bonita, ha sido una bendición donde yo he aprendido mucho, he pasado por muchas, he conocido mucha gente en mi camino y en mi vida que ha llegado, que ha sido bien bendecido. Así que es bien difícil, pero sí, al mismo tiempo por eso lo aclaré temprano antes de que comenzara la temporada, para no tener esta tensación y ese dolor de cabeza, como tienen muchos ahora que quieren que yo juegue. Pero al mismo tiempo había muchos que decían que ya yo me tenía que retirar al mismo tiempo. Yo creo que esa gente también han cambiado la mente. ¿Acaso hay algo que te falta por hacer? Ganar a la Serie Mundial. Eso sería, a mí, como decimos nosotros, la cereza encima del bizcocho. Ganar la Serie Mundial este año sería una bendición. Y para eso es que uno juega. Uno gana dinero, tiene fama y eso, y uno disfruta. Pero al mismo tiempo, man, uno quiere ganar. No hay ninguna sensación que pueda
tú sabes, llenarte más que esa. Saber que en octubre o noviembre, cuando tú terminas la Serie Mundial y tú levantas ese trofeo de Serie Mundial y saber que tú eres campeón, wow, mi hermano, eso es el máximo. He tenido la oportunidad de hacerlo dos veces en mi carrera y esperar que mi último año de mi carrera lograrlo también. Para ganar la Serie Mundial hace falta clasificar y este grupo lo hizo temprano. Claro que sí, tenemos un tremendo conjunto, tenemos un tremendo equipo. Yo creo que podemos competir con cualquier otro equipo. Ahora es mantenerte saludable y terminar fuerte estos últimos juegos que nos quedan en la temporada regular. ¿Qué tú vas a extrañar de este juego? Yo creo lo fanaticada, estar alrededor de los muchachos en el equipo. Pero al mismo tiempo yo creo que yo voy a hacer muchas cosas en mi vida. Y tarde o temprano, o sea, en 2 años voy a estar involucrado también con la pelota. Albert, yo pensé que cuando yo te dije que tú ibas a extrañar este juego, era que ya yo no te esté persiguiendo por los últimos 10 años. Bueno, eso también. eso sería una buena razón. Por eso es que me estoy retirando, si no jugara 2 años más. No, mentira. De verdad que este juego me ha llenado y me ha dado muchas cosas en mi vida y ha logrado mucho. Y tú siempre lo vas a extrañar, el béisbol, pero Dios te va a abrir otra puerta también donde Él va a querer que tú hagas la voluntad y el trabajo de Él. Y puede ser a través de mi fundación, viajar, hacer más viajes a la República Dominicana y seguir creciendo la fundación. Hay que darle el giro a esta entrevista, Albert. ¿Tienes tú planeado en un futuro, qué sé yo, grabarte un dembow o una bachata? No, man, jamás. No, nada de eso, ningún dembow, ninguna bachata. Yo no soy de esos medios. Albert, muchas gracias por estos minutos. Algo más que agregar a todas las personas que te están viendo en exclusiva. Y una vez más, en alta definición, en tu casa, el virus deportivo. Nada, mi gente, mi fanaticada, muchísimas gracias. Gloria a Dios primero por darme la oportunidad de lograr esa hazaña, no solamente para mí, mi familia y mis amigos, sino para todo el pueblo dominicano y nuestro país, la República Dominicana. Siempre me siento orgulloso de representar a mi país y ser un ejemplo para todo el seguir. Así que Dios siga bendiciendo a nuestro país, la República Dominicana. Lo quiero mucho y nos vemos pronto, si Dios quiere, para así poder disfrutar esta hazaña y estos logros de mi carrera. Bendiciones a todos. Gala Foods Supermarket, el supermercado de la familia hispana, donde tenemos para ti todos los productos de Centro, Suramérica, el Caribe y los Estados Unidos. Aprovecha nuestros especiales en carnes, frutas y vegetales frescos todos los días. Gala Foods Supermarket, servicio amigable y productos de primera para toda la familia. Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts. En Sweet Grace Heavenly Cakes cuentas con nosotros para hacer cada momento inolvidable. Tenemos una gran variedad de bizcochos personalizados con más de 20 rellenos, postres nacionales e internacionales para toda ocasión y mucho más. Para tu conveniencia, hacemos entregas a domicilio los 7 días de la semana. Ven y disfruta con nosotros un té o un cafecito gratis y haznos parte de tu próxima celebración. Sweet Grace Heavenly Cakes, el lugar perfecto para los momentos especiales. Clase de leyenda este Alberto Pujols, que tiene sangre dominicana como tú y como yo. Llegó el 700, mis amigos. El picheo para Alberto Pujols, está sacando un batazo profundo que va buscando atrás el patrullero izquierdo. Sigue atrás, se metió en la pista de seguridad. Perdí la conexión con ella. Tan lejos que ya no la veo. Honrón de Pujols, llegó el 700, Omar Guzmán.
como si los dioses del béisbol estuviesen orando por él. Clase de pelotero, clase de leyenda este Alberto Pujols, que tiene sangre dominicana como tú y como yo. Llegó el 700, mis amigos, y ahí está un grande, una leyenda de este juego. Virus Deportivo es presentado por America's Food Basket, Cibao Meat Products, más de medio siglo de tradición y calidad, A-Line Autoglass, Davila and the Fusco Insurance Agency, Rodríguez y los Astros Rent a Car. Albert, todo lo que tú has hecho en tu carrera te ha traído aquí el Juego de Estrellas. Yo le llamo eso respeto. Quizás, no sé. De verdad que nunca me he enfocado en tratar de ganar premios, tratar de ganar el Juego de Estrellas. Lo que yo me he enfocado es siempre tratar de tener una bonita carrera y representar primeramente a Dios y a mi país. Y ser un ejemplo para todos los jóvenes latinos que vienen subiendo ahora mismo en la Grandes Ligas, y eso es lo que es parte de mi responsabilidad, es parte de mi carrera. ¿Qué te motivó a tomar la decisión de participar en el Derby de Cuadrangulares? Yo creo que llegar aquí el año pasado a los Dodgers y como me recibió la fanaticada, digo que me adoptaron como un hijo más de Dodger Blue, así que estando aquí una vez más en Dodger Stadium, yo creo que eso fue lo que me motivó más. Y tratar de hacer lo mejor que pueda hoy para poner un bonito show, si Dios quiere. ¿Qué experiencia te llega a la cabeza al pensar de que este es the last one? Entonces, no ha llegado ahí. De verdad que trato de disfrutar ese momento. No tengo ninguna expectativa. Solo nada más disfrutar el momento. Porque estos momentos así tan bonitos quizás vienen una y dos veces, pero quizás, como yo, esta es la última vez como pelotero activo. Así que voy a tratar de bloquear toda negatividad y enfocarme en disfrutar con mi familia, mis hijos que están aquí, una vez más. That ball hit well in center field. Burnett's on a long run. He's going to look up, and for Albert Pujols, he's just gone to the century mark. He does it in style, and it's number 200 in his career. Grand slam for Albert Pujols. And it is gone. Off the foul pole for number 300 for Albert Pujols. There it is. 400 home runs in the career of Albert Pujols. History tonight in Washington. That ball's hit down. There she goes. Welcome to the 500 home run club, Albert Pujols. A 600 home run club just got bigger. Albert Pujols, you're its newest member. Albert Pujols has joined the 700 home run club. Toda la República Dominicana esperando el cuadrangular 700 de Albert Pujols. Here's the pitch. Pujols mete un palo grande a lo profundo por el left field. ¡Señores! ¡Historia! El jonrón 700 de Albert Pujols y está brincando toda la República Dominicana.